realizan taller con temas relacionados con niño prematuro. Pocos avances en tema de manejo de basurero. Bienvenidos, esto es Cable Noticias Tepa, gracias a usted por su preferencia. Estamos transmitiendo para llevarle la información que se ha generado en la región de Los Altos. Gracias por su preferencia. Transmitimos por el canal 7 de Televisión por Cable Tepa y también en la página tvctepa.com. Estamos llevándole a usted toda la información que se genera y gracias por su preferencia. Y a quien nos sigue en Estados Unidos, gracias por ser parte de este espacio noticioso. Le estaremos informando para que se entere lo que ocurre aquí en su tierra. Los saluda Basilio Gutiérrez, vamos a empezar con la información. Vamos a darle a conocer detalles acerca de qué está haciendo la policía de Tepatitlán. En la información de Seguridad Pública se dio a conocer que detuvieron a 123 personas por faltas administrativas. En cuanto a menores de edad, 21 fueron retenidos. En relación con la cantidad de robos, hubo un robo a comercio. 6 robos a casa habitación. Se dijo que en varios de estos casos las personas dejaron la puerta abierta, lo que fue aprovechado por los ladrones que se metieron a las viviendas para llevarse objetos de valor. Dan recomendaciones por parte de la policía que en caso de salir, aunque sea por un momento, de su vivienda, debe dejar la puerta cerrada. En ese sentido, se comentó que están incrementando la vigilancia en varias colonias donde hubo reportes de robo a casa habitación. Hubo una llamada de extorsión que se realizó donde personas cayeron y entregaron dinero y los fraudes seguirán. Se dijo que en caso de recibir una llamada fraudulenta, lo mejor es colgar y no hacerles caso y reportar al 113 para que la policía acuda a tomar acciones. Recibieron 841 reportes que atendieron las patrullas de policía. Durante la semana pasada hubo reducción en cuanto a robos porque no hubo reportes de robo a interior de vehículo. Hubo 2 vehículos robados, disminuyendo la cantidad de autos en comparación de semanas anteriores. Hubo el robo de una motocicleta y recuperaron uno de los vehículos que se han robado. En cuanto al programa de recuperación de espacios públicos, dan a conocer que están trabajando en el fraccionamiento del Tablón. Acerca de la presencia de miembros del ejército, se da a conocer que continuarán con recorridos por varias colonias de Tepatitlán. Están aumentando las revisiones para detectar a conductores que están manejando en estado de ebriedad por diferentes puntos de la ciudad. Esos son los datos que da a conocer Seguridad Pública. Esperemos que esto sirva y ayude para que sea mejor en cuanto a la seguridad en Tepatitlán. Vamos ahora a presentar detalles acerca de Cruz Roja del Estado de Jalisco. Realizará un evento para obtener donativos y comprar un tomógrafo y un aparato de rayos X digital. La Cruz Roja Estatal realizará un evento en el cual buscará donativos para seguir solventando la institución pública en Jalisco, que cuenta con 28 delegaciones locales, 17 bases y 125 ambulancias que necesitan continuamente de recursos para poder sostenerse. Atienden un servicio cada minuto y a una persona cada 2. Y también para comprar un tomógrafo y un equipo de rayos X digital. El evento, que tendrá lugar en Guadalajara, está organizado por mujeres empresarias denominadas las Damas Voluntarias de la Cruz Roja. Busca el apoyo de la iniciativa privada, además de que su trabajo es acercar a los medios, empresarios y gobierno para que se sensibilicen ante la institución. Lo esperado para reunirse con el evento será de una cifra de 6 millones de pesos. La Cruz Roja tiene presente que siempre los donativos son necesarios en cada momento, pero es importante seguir buscando que el gobierno esté comprometido con ellos, ya que si la institución se solventa por el público y la iniciativa privada. Imágenes Fernando Sánchez, CNT Paloma Sainz. En ese sentido, con lo que se obtenga de recursos, se da un apoyo también del gobierno estatal o federal y se puede lograr que se tenga más equipo para Cruz Roja. Ojalá que también cooperemos en este tipo de acciones para apoyar a esta institución. Hubo un curso-taller titulado Pequeño, Suave y Frágil con temas relacionados con niños prematuros. Hubo un curso-taller organizado por personal del Hospital Regional en una terraza de eventos de la ciudad, donde estuvieron presentes personal del Hospital Regional, así como enfermeros de Cualtos y del CECITEC. Se inició con un acto protocolario presentando a los miembros del presidio, el doctor
Francisco Javier Ramírez, regidor, en representación del presidente municipal, el doctor Héctor Hugo Bravo. El licenciado César Aguirre Asencio, administrador del Hospital Regional, en representación del director del regional, Edgar Ricardo Ramírez. El doctor Luis Orozco, presidente del Colegio de Pediatría de Jalisco. La doctora Rocío Acela Aldaz, presidenta del Colegio de Pediatría Alto Sur. El doctor José de Jesús Hidalgo, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Regional. Se inició la ponencia con el doctor Moisés Quiles, médico neonatólogo, que habló de temas en relación con los bebés prematuros, como la temperatura, las incubadoras, cuidados del prematuro, sus manejos, cuidados del recién nacido, manejo prematuro extremo, infecciones, entre otros temas. Uno de cada 10 niños nacidos es prematuro. Así se llevó a cabo este curso taller organizado por el Hospital Regional de Tepatitlán. Con imágenes de Marín Gómez, para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Y en más datos de este tema, se dio a conocer también que la primera causa de muerte en menores de un año es el nacimiento pretérmino, y de 25 mil fallecimientos registrados, 80% es a la prematuridad, y proponen crear un registro nacional del niño prematuro y capacitar a personal médico para que atienda estos casos. En ese sentido, estarán dando a conocer que de estos casos de 25 mil niños que fallecieron, el 80% se obedece a que no concluyeron su periodo de gestación, y estarán buscando cómo esto ya causa preocupación debido a que deben estar capacitando tanto a la sociedad, a médicos y madres de familia en ese tema. Faltan también que se tengan ya una sensibilización en este tema para hacer que estos casos, que ascienden a más de 150 mil al año en México, se disminuyan, y por eso se tiene que estar dando avances para evitar en lo que sea posible. Se comenta que en México el 6.8% de los partos se presentan antes de las 37 semanas de gestación. Y por eso es preocupante que no se haga algo y van a tomar acciones. En cuanto a indicadores del sector salud, entre 1990 a 2013, la tasa de mortalidad de niños y niñas menores de 5 años bajó un 60%, de 41 a 15.7 muertes por cada 1000 nacidos vivos. Y aún dicen que falta mucho más por hacer. Son datos acerca de los bebés prematuros, los cuales estarán trabajando en cuanto a salud para lograr que estos bebés o niños tengan mejores posibilidades para que puedan crecer sanos, aunque hayan nacido antes de tiempo, puedan tener ya más acceso a salud de primer nivel o adecuado para ellos. Vamos ahora al tema que es acerca del precio de cómo está comportando la inflación hasta este momento en México. Por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer que en octubre de 2015 el índice nacional de precios al consumidor registró un incremento del 0.51%, así como una tasa de inflación durante 2015 del 2.48%. Comparado con el periodo del año pasado, los datos fueron que el incremento mensual fue de 0.55 y de 4.30 en cuanto a la inflación anual, por lo cual se dice que durante 2015 ha sido una menor inflación. Acerca de los precios subyacentes, aumentaron 0.25% en precios de mercancías y se elevó 0.35%, y en los servicios fue 0.17%. Acerca de precios no subyacentes, hubo alzas en los productos agropecuarios. Acerca de los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, ascendieron en 2.19%, con consecuencia en mayor medida por la conclusión del subsidio de tarifa eléctrica de verano en 15 ciudades de México. Acerca del índice nacional de precios, el comportamiento para octubre de 2015, el aumento fue de 2.48, mientras que en el mismo periodo de octubre creció 4.30%. La variación anual de los índices subyacentes y no subyacentes fueron de 2.47 y 2.52%. La mayor variación la tuvieron en alimento, bebidas
Todo esto en las últimas semanas de 2015 para determinar los niveles de inflación que se tuvo en diferentes productos, aunque se calcula que la inflación de este año será menor a la de 2014. Esto es un detalle acerca que dio el acerca de cómo se está comportando el incremento de precios. Veremos cómo cierra diciembre en cuanto a inflación, y de ahí se determinaría también el aumento de gasolina y otros combustibles para el próximo año, así como para tener una política inflacionaria, que es donde se maneja por parte del Banco de México. Le informo que a partir del 1 de diciembre la tarifa del servicio Básico Plus, únicamente Básico Plus, se incrementará a 219 pesos, pagando del 1 al 10 de cada mes. Cambiará el costo de ese servicio para que usted lo tome en cuenta. Y también le comento que puede contratar el Combo 3, el cual mantiene su precio de 389 pesos y cuenta con servicios Básico Plus más 3 megas inalámbricos, para que usted siga disfrutando de la información, la diversión, el servicio y calidad que ofrece televisión por cable TEPA. Gracias por su preferencia. Seguimos aquí trabajando para usted. Vamos con más información, y es que estarán otorgando 40,720 créditos para el 2015, según dio a conocer el Infonavit. Y por eso están entregando reconocimiento a empresas que están haciendo su aportación puntual para que trabajadores tengan acceso a préstamos de vivienda. Y fueron decenas de empresas, según dan a conocer, las cuales calificaron para esto y esperan que Infonavit tiene como meta cerrar el 2015 con 40,720 créditos otorgados en este año. En el Congreso del Estado de Jalisco aprobaron un pacto de austeridad que es para que no incrementará dietas y sueldos a diputados, ni tampoco la subvención mensual para cada fracción o grupo parlamentario, que habrá una suma fija, y no habrá apoyos para casas de enlace, vales y apoyos para gasolina, tarjetas, apoyos para cambios de peaje, para transportación aérea, aparato de telefonía celular, seguros de gastos médicos, seguros de vida, y todo esto dicen los diputados del Congreso del Estado de Jalisco que no lo tendrán ahora. Lo mismo que deberá realizarse cuando va a contratar un personal supernumerario, o sea, los ayudantes de los diputados, tendrá que hacer en apego al reglamento correspondiente para ahorrar recursos. También señalan que dentro de 15 días naturales se estarán ya analizando algunos aspectos para evitar gastos que no sean adecuados. Esperemos que realmente los diputados estén haciendo algo real para evitar gastos que no son necesarios, y sobre todo para que no se incremente el costo que tiene el Congreso del Estado de Jalisco. Eso es parte importante que ojalá cumplan los diputados locales. Y en convocatoria para elegir consejeros ciudadanos para la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, va a elegir a 4 consejeros titulares y tendrá que ocupar el cargo por 5 años. Estará analizando los perfiles de hombres y mujeres que estarán participando en este proceso para ser elegidos, y veremos si realmente se logrará tener consejeros que trabajen por los derechos humanos de los jaliscienses. Fortalecerán también los diputados locales estrategias en materia de seguridad. Esto a petición de Miguel Ángel Monraz Ibarra, María del Pilar Pérez, Irma de Anda Licea, Isaías Cortés Berumen y Felipe Jesús Romo. El Congreso del Estado hace un exhorto al Ejecutivo del Estado de Jalisco para que implemente una estrategia para fortalecer a policías municipales de Jalisco, y que en coordinación con los ayuntamientos se analice la viabilidad de replantear los convenios de colaboración con la Fuerza Única Metropolitana y Fuerza Única Regional, así como estrategias en materia de seguridad pública. Sí, esperemos que realmente se trabaje en cuanto a seguridad pública, porque ha habido mucha grilla, muchos problemas y muchos comentarios que no ayudan en nada a la seguridad pública de todos los jaliscienses. Esperemos que sí se haga algo y que ya se pueda trabajar para mejorar todo el sentido en cuanto a la seguridad pública en Jalisco. Vamos a corte comercial, regresamos con más. Rhino Lining es un recubrimiento epóxico para proteger la corrosión de lo que se te ocurra. Por lanzamiento, aplicación 2x1 en pickups en los meses de octubre y noviembre. Ofrecemos durabilidad, antiderrapante y resistencia a impactos. Ven y comprueba la calidad y servicio en calle 20 de noviembre 173 en Tepatitlán.
¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Novacem ofrece innovaciones para ser más rudo y más fuerte. Estabilidad es la capacidad para responder con rendimientos seguros y competitivos año tras año. Novacem, maíces rudos, maíces fuertes. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Llega renovado el mejor programa de deportes de toda la región de Los Altos. Entérate de todos los pormenores del mundo deportivo local y regional. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, con Salvador Gutiérrez, en tu programa Visión Deportiva. Por tu canal 7. Certamen Embajador Internacional del Agave y Tequila 2015. Este próximo sábado 28 de noviembre a partir de las 20 horas. Centro de Convenciones Olimpo, Tepatitlán. Artistas invitados: Dina Buendía, Mariachi Femenil, Nuevo Tecalitlán. ¡Los esperamos! Para ofrecerte más, en TV Cable Tepa seguimos trabajando para llevar hasta tu casa la mejor programación para tu televisión. Ahora el servicio de televisión básico plus cambia. Paga del primero al 10 de cada mes y obtén la tarifa de 219 pesos. Con el mejor contenido y servicio para ti. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. Gobierno de Jalisco. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Y continuamos aquí en Cable Noticias Tepa. Vamos a seguir con la información. Dieron a conocer los detalles acerca de la cuarta edición del Festival de la Cultura y las Artes en Cualtos. Le presentamos qué actividades habrá y la importancia de este evento para esta región. Como una forma de dar a conocer los aspectos culturales que tienen la región de Los Altos, dieron las actividades que tendrá el cuarto Festival de la Cultura y las Artes. En esta ocasión, a pesar que hubo una reducción en la cantidad de recursos que se utilizarán para este fin y no rebasan los 150 mil pesos, la rectora de Cualtos, Leticia Almoya, dio a conocer detalles de las actividades que habrá y cómo consiguieron los recursos para seguir con la actividad, que tendrá 3 días de duración. Inicia el 25 de noviembre con la presentación de Chilaquil Brass. Estarán presentando un libro que es una compilación a una pastelera bilingüe, así como exhibición deportiva, grupo de danza y tarde de leyenda oscura. Tendrán una exposición de pintura donde participen mujeres, un mariachi tradicional y la gala de danza jazz. Para el día del cierre del Festival de las Artes tendrán un maratón de lectura. Habrá un trueque de libros, estará en presentación especial el ballet de la tercera edad del DIF, la banda municipal de Tepatitlán y para el cierre el teatro Puerco Espín. Los eventos son gratuitos. En el Centro Universitario de Los Altos participarán jóvenes de Cualtos y actividades de municipios, esperando que a futuro puedan integrarse otras actividades culturales de los municipios de la región de Los Altos.
Bueno, importante también que está incluyendo ya a personas, por ejemplo, de la tercera edad del DIF, los cuales están ya participando con dos números musicales en el día del cierre. Y qué bueno, les dan la oportunidad de seguirse mostrando, porque hemos ido a presentaciones de este grupo y hemos visto cómo tienen ímpetu y ganas de seguir participando y mostrando todo el talento que tienen y cómo son parte importante de la comunidad. Vaya usted a Cualtos los tres días que estará durando este Festival de la Cultura y las Artes. Y esperemos que realmente, como le pregunté a la rectora en esta conferencia, que si podría a futuro incluirse a más eventos culturales de la región de Los Altos, hablando con los municipios que tienen mucho talento, me dijo que había invitaciones y que esperaba que se consolidara más este tema. Ojalá que sí haya algún avance y a futuro se pueda tener algo por hacer en mejorar la presentación de grupos de la región de Los Altos en ese tipo de festivales. En Guadalajara será la Feria Internacional del Libro, un evento en que personas acuden a conocer nuevas historias que ofrecen las casas editoras. ¿Ve usted cuándo va a ser? La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es la reunión editorial más importante de Iberoamérica y un extraordinario festival cultural, fundada hace 29 años por la Universidad de Guadalajara, la cual es una feria para profesionales donde también el público es bienvenido, por lo que la distingue del resto de las principales ferias que se realizan en el mundo. Sin descuidar su vocación como un encuentro de negocios, la FIL fue concebida como un festival cultural en el que la literatura es la columna vertebral, con un programa en el que participan autores de todos los continentes y diferentes lenguas, así como un espacio para la discusión académica de los grandes temas que cruzan nuestra actualidad. Durante los 9 días de la feria, el público escucha a sus autores preferidos. La industria del libro convierte a Guadalajara en su corazón, y la ciudad se llena de música, arte, cine y teatro del país o región invitado de honor, que este año es Reino Unido. En la página oficial de la FIL 2015 se encuentra el programa de actividades, el cual se desarrollará del 28 de noviembre al 6 de diciembre. Imágenes Fernando Sánchez, CNT Paloma Sainz. Es interesante, si a usted le gusta acudir a comprar libros o a escuchar buenas conferencias, vaya a la Feria Internacional del Libro, que tiene muchas ediciones y cada vez está mejor, sobre todo con Reino Unido. Van a conocer toda la cultura, literatura que se tiene en ese país, que es importante y que ha sido parte de todo el crecimiento de la literatura a nivel mundial. Vamos ahora a dar a conocer un tema relacionado con la salud, que son los esteroides, el uso y daños a la salud que pueden darse. Ve usted esta información. El abuso de los esteroides anabólicos han sido asociados a una gran diversidad de efectos secundarios adversos, que van desde algunos físicamente poco atractivos, como el acné y el desarrollo de senos en los hombres, hasta otros que ponen en peligro la vida, como ataques al corazón o cáncer de hígado. Para eso, Fernando Ornelas nos hablará más del tema. Fernando, ¿qué son los esteroides? Los esteroides vienen siendo una hormona llamada testosterona. De ahí se derivan todos los que son anabólicos, ya se derivan por una testosterona. De hecho, son varios, muchísimos. De hecho, yo hasta ahorita no conozco tantos de los que se derivan de la hormona que sería la testosterona. ¿Qué efectos pueden tener los esteroides en nuestro cuerpo o en nuestro organismo? El efecto es de una masa muscular más grande cuando lo utilizas bien. Vello facial, te incrementa la testosterona en un nivel donde puedes tener más fuerza y un físico más grande de lo normal, más que nada. ¿Cómo es utilizarlo bien? Alguien que te asesore, más que nada. Más que nada en un asesoramiento de dieta, un entrenamiento bien, un cuidado muy bien de no tomar vino, cuidarte bien en tu alimentación, dormir bien. Más que nada es eso. ¿Qué tan recomendable es usarlos? Recomendado más que nada es a las personas que entrenan o que, oye, quieren un beneficio, como mi persona. Yo me dediqué a lo que es el fisicoculturismo. Se recomienda a las personas que hacen eso o que quieren llegar a un fin de algún deporte o algo más. Un físico bien, más que nada. ¿Qué mensaje le dirías a todas aquellas personas que tienen pensado utilizar esteroides? Pues que se arrimen con personas que saben, que ya los utilizaron o que tienen más o menos una idea de cómo usarlos y cómo usar un postciclo para evitar un daño más allá, más que nada. Con imágenes de Marín Gómez, para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Lo importante de hacer ejercicio es
si va a competir, hacerlo. Hay muchos aspectos, por ejemplo, hay fisicoculturismo natural y que usan esteroides, pero aquí cuando vaya usted a usar cualquier medicamento, cualquier uso de medicamentos, vaya con su médico particular o vaya con un especialista, pero sobre todo los esteroides en ocasiones pueden llegar a causar cáncer, tanto en hígado, en otras partes del cuerpo, si no se utilizan bien. Por eso es importante siempre estar acudiendo con un médico para que le regule ese tipo de medicamento, que en ocasiones se usan hasta vacunas que usan para, o medicamentos para animales, se usan para el hombre, se incrementa la masa muscular, pero también pueden venir problemas desde el acné, que es lo más sencillo, crecimiento de vello facial, hasta problemas ya graves de riñón, hígado, vaso, y otro tipo de problemas que pueden generar en cáncer. Es que si va a hacer este tipo de uso de esteroides, hágalo con un experto que sea certificado médico y que usted siempre esté con vigilancia médica, porque si no le puede traer consecuencias graves. Ahí está la información y cada quien decide qué hacer con su cuerpo, pero siempre hacerlo de la mejor manera y responsable para que sea de que le dé a usted salud y que usted se sienta bien consigo mismo. Vamos ahora a conocer puntos que se aprobaron en la sesión de ayuntamiento y cambios que hicieron al presupuesto, así como la conformación del Consejo Municipal de Protección Civil. Iniciaron la sesión de ayuntamiento votando para que 5 ciudadanos se integraran a la Comisión de Giros Restringidos. Aprobaron continuar pagando la renta del basurero de San Bartolo por la actual administración, o si encuentran algún proyecto extra para relleno sanitario. Continuarán pagando la renta de este lugar con un costo de 37 mil pesos mensuales. Otro punto de aprobación fue reparación de un generador que está en el basurero de San Bartolo, con el cual se puede usar las bombas para extraer lixiviados y con esto evitar la contaminación que se está causando. Aprobaron el cambio de varias partidas para realizar reparaciones en escuelas. Les tomaron protesta a dos vocales de la Comisión Tarifaria de Tepatitlán y de Aztepa. Fueron Ricardo González de Coparmex y Aldo Castañeda por parte de Cualtos. Conformaron el Consejo Municipal de Protección Civil, donde están el presidente municipal de Tepatitlán, el secretario general, el director de Protección Civil, junto con varios regidores, así como representantes de dependencias municipales, delegados y agencias municipales, así como representantes de dependencias estatales y de asociaciones y agrupaciones de Tepatitlán. Otro punto que aprobaron fue que Jorge Luis González González sea secretario técnico de la Comisión de Honor y Justicia, delegándole facultades para el inicio y tramitación de los procedimientos administrativos de policías que pertenecen a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tepatitlán. La adquisición de 14.000 formatos para levantamiento de actas de nacimiento, reconocimiento, matrimonio y defunción para registro civil. Aprobaron la ampliación del presupuesto y cambio de recursos de varias partidas. Importantes estos cambios de partidas, sobre todo porque ya están haciendo ajustes y tal parece que en Tepatitlán no tienen problemas económicos como tienen en otros municipios, donde ni para sueldos tienen para cerrar este año. Qué bueno que aquí en Tepatitlán van a cerrar bien en cuanto a recursos. Le comento que a partir del 1 de diciembre la tarifa de servicio básico plus cambiará a 219 pesos, pagando del 1 al 10 de cada mes. Y también le comento que usted puede contratar el Combo 3, el cual mantiene su precio de 389 pesos y tiene el servicio básico plus más 3 megas inalámbricos para que usted continúe disfrutando de la calidad y el servicio que ofrece Televisión por Cable Tepe. Le agradecemos por ser parte de esta empresa de los altos para usted. En mensaje nos comentan que si vamos a checar al mercado porque fue a comprar comida y le salió una cucaracha. Ojalá nos mande dónde está el local o sitio donde compró usted esto para poder mandarlo tanto al ayuntamiento como al sector salud para que hagan una revisión ellos de la calidad de la comida.
nos comentan que avisemos que está secando el pasto del campo de la unidad deportiva aquí en Tepatlán. Ahí está un mensaje para unidades deportivas para que acudan a regar el pasto de esta cancha. Y ya estamos en diciembre, sabemos que se pone a secarse el pasto, pero bien regado puede conservarse por más tiempo. Ahí está el mensaje que nos envían para que se demos a conocer a unidades deportivas. Y hablando acerca del apagón analógico que ocurrirá el 31 de diciembre, en el Congreso del Estado de Jalisco estarán creando centros de acopio para televisiones que no servirán. Y por eso estarán buscando que el gobierno federal apoye para que se tenga estos centros de acopio de televisores y esperan que dé recursos para este fin. Esperemos que sí, porque si no sería ya una contaminación más, porque la gente que ya no ocupe su televisor o que ya no sirva lo estará tirando a cualquier lugar o lo estará aventando a un relleno sanitario o a un basurero, lo cual estará provocando graves daños de contaminación. Apagón analógico será el 31 de diciembre, según se dio a conocer por parte del Gobierno de la República. Y le comento que no... Ustedes si no tienen una televisión de plasma o de una pantalla, pues no tendrá problema porque sigue con televisión por Caletepa, seguirá disfrutando de toda la programación, aunque sea apagón analógico, usted seguirá con los servicios de televisión por Caletepa si sigue contando con este servicio de paga. Lo mismo de conocer que estarán buscando que haya medidas preventivas para que haya criterios en análisis y votación de ingresos municipales, como son evitar dispensa de términos, apegarse a disposiciones específicas de incrementos de tarifas de agua, digitalizar y escanear todo el proceso para disponer de información cuando sea necesaria. Es que ya vienen el Congreso del Estado del estudio de todos los presupuestos para cada municipio y en muchas ocasiones se mandan incrementos de agua, de predial, que son muy por encima de lo que se puede pagar por parte de los ciudadanos, y esperan los diputados locales hacer un estudio para evitar ese tipo de acciones. Ojalá que sí se trabaje en el Congreso del Estado para poder evitar cualquier abuso de algún municipio o que se quede algún municipio sin recursos para seguir operando, como ocurre en varios municipios que se quedaron sin dinero. Ahora, para pagar el último mes de nóminas, estarán batallando. Algunos no tienen ni para pagar el aguinaldo y por eso hace falta una planeación. Le comento, Tepatitlán es de los pocos municipios en Jalisco los cuales no tienen problemas monetarios, según dieron a conocer. Vamos ahora al corte comercial, regresamos con más. Rhino Laminate es un recubrimiento epóxico para proteger la corrosión de lo que se te ocurra. Por lanzamiento, aplicación 2x1 en pickups en los meses de octubre y noviembre. Ofrecemos durabilidad, antiderrapante y resistencia a impactos. Ven y comprueba la calidad y servicio en calle 20 de noviembre 173 en Tepatitlán. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Novacem ofrece innovaciones para ser más rudo y más fuerte. Estabilidad es la capacidad para responder con rendimientos seguros y competitivos año tras año. Novacem, maíces rudos, maíces fuertes. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Llega renovado el mejor programa de deportes de toda la región de Los Altos. Entérate de todos los pormenores del mundo deportivo local y regional. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, con Salvador Gutiérrez, en tu programa Visión Deportiva. Por tu canal 7. Certamen Embajadora Internacional del Agave y Tequila 2015. Este próximo sábado 28 de noviembre a partir de las 20 horas. Centro de Convenciones Olimpo, Tepatitlán. Artistas invitados: Dina Buendía, Mariachi Femenil, Nuevo Tecalitlán. ¡Los esperamos!
Para ofrecerte más, en TV Cable Tepa seguimos trabajando para llevar hasta tu casa la mejor programación para tu televisión. Ahora el servicio de televisión Básico Plus cambia. Paga el primero al 10 de cada mes y obtén la tarifa de 219 pesos. Con el mejor contenido y servicio para ti. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. Gobierno de Jalisco. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Continuamos con la información. Vamos ahora con un tema de espectáculos. Aquí en Tepatitlán se está filmando una película con talento tepatitlense 100%. Y veamos de qué trata la trama, veamos por qué está haciendo esta película aquí en Tepatitlán y cuáles son los objetivos. Vea usted enseguida. Se está filmando una película aquí en Tepatitlán, donde el productor Eric Martín nos platicaría un poquito más acerca de esta película. Eric, platícanos un poco quién eres tú y de qué va a tratar esta película. ¿Quién soy yo? Ah, qué oportunidad me das para hablar muy bien de mí. No, soy una persona común y corriente como cualquier otro, nada más con algunos sueños, ilusiones y metas por realizar. La idea de hacer esta película surgió porque yo dejé el ambiente artístico hace 6, 7 años más o menos. Y yo había prometido no regresar a actuar porque había tenido algunas decepciones con productores en la Ciudad de México. Pero la espinita nunca se quita. Decidí regresar al ambiente artístico, pero regresar de otra manera. Regresar produciendo y regresar haciendo historias que dejaran algo en la gente. Porque yo estoy cansado, y estoy cansado, lo digo en serio. Trabajé en muchísimas películas que eran de desgaste emocional y psicológico, que no dejaba nada a la sociedad, nada en lo absoluto. Entonces me di a la tarea de escribir una película que se llama Cambiando al Mundo, donde hay muchísimo mensaje social sobre las necesidades de la gente muy pobre. Y en ocasiones, y no digo en todos los casos, porque conozco gente que tiene capacidad económica, que es muy generosa. Aquí en Tepa hay mucha gente que yo conozco y lo digo con convicción, de verdad. Pero también hay ocasiones en las que hay mucho egoísmo. Y toco los temas para tratar de llegar a las fibras más sensibles en cuanto a la gente que es un poco egoísta y a la gente que tiene la necesidad. Es tan bella esta historia. No se las voy a contar, porque si te la cuento, ¿qué crees? Va a perder esa magia de la curiosidad por lo que le estoy comentando, pero es bellísima. El reparto de los actores son de aquí de Tepa. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? Quiero agradecer a todos los actores, por cierto, ellos van a ver esto seguramente. Quiero agradecer a todos ellos la participación, porque una película sin actores no es película. Puedes poner una cámara a correr y no hay historia si no está quien la está representando dentro de la camarita, ¿no? Y todos y cada uno de ellos, estoy muy agradecido con Robert, Robert, al comentarle el proyecto, brincaba de emoción diciendo, va, tenemos a Janet Hernández también, que está trabajando maravilloso. Tenemos a Armando, a Sofi Limón, chulada de nena, ¿eh? Una actriz nata. Ella nació para las artes seguramente, porque tiene mucha calidad. Tenemos a Oscar, al pequeñito, Oscarín. Su personaje se llama Afner, también maravilloso. Su papá, Oscar. Todos son actores de aquí de Tepatitlán. Bueno, mi mujer, Oli, un servidor, estoy trabajando en la película. Mi primo Alejandro Moreno, Gerardo nos está ayudando mucho, Jerus. Estamos trabajando de maravilla. Y lo mejor, la primera película en Tepatitlán, no que se haya filmado en Tepatitlán, pero sí con actores de Tepatitlán. Todos. Y están, tiene una entrega tan impresionante. Yo conocí actores profesionales a niveles muy fuertes. Y te juro de verdad, y lo digo en serio porque lo conozco, hablo con el conocimiento de lo que estoy diciendo, no tiene la entrega que están teniendo los muchachos. Y gracias, chavos, lo van a ver esto en la televisión, qué padre, y lo vas a ver toda la gente de Tepatitlán, que ustedes son gente comprometida, son gente con mucha entrega a los proyectos, cosa que agradezco. ¿Dónde se proyectará esta película?
Se va a proyectar, mi intención es colocarla en cable, algún sistema de cable. Voy a empezar por Cine Mexicano por Cable, todo lo que tenemos. Si no, nos iremos a las empresas de internet, probablemente en los Estados Unidos. Yo quiero colocarme primero en México para que se esté viendo pronto en el sistema de cable. Y la idea de empezar a filmar en Tepatitlán es crear una industria en Tepa. Ah, necesito agradecer también, por cierto, a ustedes mismos, ¿sabes? A ustedes mismos, porque tuve un problema de iluminación. A lo mejor eso tú no lo sabes. Tuve un problema, y yo creo que a lo mejor no lo sabes, porque tuve un problema de iluminación y tuve un apoyo impresionante para poder iluminar, por parte del señor Villaseñor. Muchas gracias. Y todos están participando, apoyándonos. Estoy muy contento. Eso se está dando como deben de ser las cosas. Fluyen. La vida está fluyendo. El proyecto se inició con la ilusión de lograrlo y se está logrando con una tranquilidad porque fluye. Tengo apoyo por todos lados. Yo no puedo quejarme. Dios gracias. Me considero un afortunado. ¿Cuándo terminará la filmación? ¿Cuándo la vamos a poder ver en nuestras pantallas? Termina en aproximadamente 2 semanas, y en postproducción calculo que nos tardemos otras 2 semanas, en un mes aproximadamente. Voy a tratar de dar una premier, y de esa premier que vamos a dar, lo más seguro es que haga llegar a los medios, y en este caso a ustedes, algunos boletitos para que le den a la gente para poder ver la premier de esta película, para poder colocarla ya después en algún canal que la esté proyectando. ¿Qué mensaje le darías a todas aquellas personas que estén interesadas en filmar una película o en actuar en alguna película? Yo les diría que este trabajo es muy comprometido, que cuando empiezas un proyecto de cine, de televisión, tienes que creer realmente en el proyecto y darle prioridad sobre muchas cosas para que tenga el resultado mágico que debe tener, porque la cámara tiene una percepción del alma de cada individuo, tiene una percepción impresionante. La gente que quiere trabajar en esto tiene que hacerlo con el corazón, porque ahí queda reflejado, ahí queda dentro y queda para toda la vida. Y la gente que quiere hacer cine en Tepatitlán, acérquese a nosotros, porque estoy seguro que esta es solo la primera, solo la primera de una cadena impresionante que va a venir de películas. Lo quiero hacer por convicción, por gusto laboral y porque creo en ello. Y aparte de todo, yo agradezco todas las locaciones que nos están prestando, agradezco la participación de incluso autos que me están facilitando, a Jesús también, que me está facilitando autos. Una maravilla. Yo estoy fascinado. Yo empecé el trabajo de la actuación, y en cine sobre todo, es jugar a creerte lo que estás haciendo para que quede plasmado en la pantalla. Pero no se lo puede creer uno si digo que llego en un auto y llego en una bicicleta, si digo que es un hospital y lo hago en mi recámara pintada de blanco. Necesito vestirla, y para vestirla me está ayudando todo mundo. Gracias, Tepa. Gracias en general a Tepa, ¿eh? Gracias a todos. Gracias a todos los que nos están apoyando. Gracias a ustedes como medios. Y a mis actores, los quiero mucho. Se han ganado todo mi cariño, mi respeto aparte de todo, y admiración aparte. Aparte de todo. Gracias. Con imágenes de Marín Gómez, para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Pues le deseamos mucho éxito y que esta película, bueno, logre el reconocimiento y que logre estarse transmitiendo para que puedan darse más proyectos donde se pueda impulsar a los actores de Tepatitlán, y bueno, también como Televisión Popular de Tepa, siempre apoyando a proyectos interesantes de gente de Tepatitlán. Seguiremos dando ese apoyo como siempre lo hemos hecho, porque nuestra filosofía es apoyar a la gente de la región de Los Altos. Vamos ahora con más detalles acerca de la Asociación Mexicana de Internet, que promueve el uso generalizado de este medio informativo. ¿Usted conoce la Asociación Mexicana de Internet? Esta es una asociación que promueve el uso generalizado e intensivo de Internet en los sectores estratégicos del país y su utilización y apropiación en la vida cotidiana. Su nombre original era Asociación Mexicana de la Industria Publicitaria y Comercial en Internet, AC. Con los años, se fueron sumando más empresas y actores que obligaron a cambiar su nombre por el de Asociación Mexicana de Internet, AC. AMIPSI es la asociación líder en materia de Internet en México, que desde 1999 ha fomentado el uso responsable y productivo de Internet por parte de organizaciones, empresas, instituciones y usuarios. Ellos realizan estudios y eventos anuales que permiten conocer más sobre las tendencias en línea y la percepción de los usuarios en temas fundamentales alrededor de Internet. La AMIPSI tiene varios objetivos: ser una plataforma de relaciones dentro de la industria para la generación de negocios. Cabe mencionar que la AMIPSI es una asociación civil,
no es una autoridad ni un regulador. Se involucran para buscar las mejores prácticas en Internet para internautas, empresas e instituciones. Imágenes Fernando Sánchez, CNT Paloma Sainz. Y ahora vamos con la información deportiva con Chava Deportes, a ver qué nos presenta en este momento. Adelante, Chava. Gracias, Basilio. ¿Qué tal, amigos? Saludos a todos. Bienvenidos a la información deportiva de CNT. Hoy le tenemos la actividad beisbolera del fin de semana. Entre ellos, le tenemos imágenes del campeonato de los Charros en la Liga Dominical de Béisbol de Tepa. Comenzamos. Los Charros son los nuevos campeones de la Liga Dominical de Béisbol de Tepa tras vencer a Boston por pizarra de 13 carreras a 4. Y esto sucedió el pasado domingo al mediodía en el campo Hidalgo de Tepa, en el segundo juego de la serie final de esta liga. Tony Enríquez con relevo del Perkins Martín trabajaron en la loma para llevarse el triunfo, dejando la derrota para Ramón Gutiérrez. Al bat por Charros, Álvaro Esquivias con 3 hits, Mauro Enríquez y Carlos Villegas con 2 hits cada uno. Por Boston, Juvenal Alcaraz con 2 hits fue el más destacado. Al final del juego, la directiva de la liga premió lo mejor de la temporada y con ello Charros se corona como el nuevo campeón de la Liga Dominical de Béisbol de Tepa. La novena de Tepa sufre su segundo descalabro del torneo al caer ante San Ignacio por pizarra de 9 carreras a 5. Y esto sucedió el pasado sábado por la mañana en el campo La Hacienda Popotes, en el juego de la jornada 2 de la Liga Regional Infantil categoría de 11 y 12 años de edad. Por San Ignacio, Chuy Martínez conectó cuadrangular más 2 hits y Roberto Padilla con buen bateo. Por Tepa, Derek Huerta y Cristian Domínguez fueron los más destacados. Ahora la novena de Tepa se preparan para visitar el próximo sábado la novena de Arandas en juego de la jornada 3 de la Liga Regional Infantil de Béisbol. Este fin de semana arranca una nueva temporada de la Liga Sabatina de Béisbol de Tepa. Para este nuevo campeonato son 10 los equipos que estarán disputando los juegos en busca del campeonato que recién ganó el equipo de los Canarios. Y con los juegos de la jornada 1, la liga arranca de la siguiente manera. Saltillo B enfrenta a los Piratas en el campo del Tablón. Lobos contra Saltillo en el campo La Hacienda. Venados ante Cecitej en el campo del Cinegético. Canarios contra Indios en las Américas. Y Padres enfrenta a los Salteños en el campo Hidalgo. Todos los juegos son este sábado a las 3 de la tarde para que se cante la voz del Play Ball en la Liga Sabatina de Béisbol de Tepa. Amigos, con estos temas me despido. Gracias por su atención. Esto fue lo más relevante que hemos preparado para ustedes en la información deportiva de este día. Mañana les estaré presentando más de lo que sucedió el fin de semana. Por lo pronto, seguimos contigo, Basilio. Ok. No, gracias, Chava, por esta información deportiva. Gracias por los detalles que nos presentaste acerca de béisbol. Ya llegó el mensaje completo de que está secando el pasto del campo. Es en San José de Gracia. Hace rato había llegado a la mitad. Es en San José de Gracia que está secando el pasto para que vayan las autoridades a hacer algo en este sitio. Y da a conocer también otro mensaje, que gracias al doctor Hugo por estar cumpliendo con lo de la plaza de Capilla de Guadalupe que están construyendo y que tienen planeado terminar para el 1 de diciembre. Le comento también que a partir del 1 de diciembre la tarifa únicamente del servicio básico plus cambiará a 219 pesos, pagando del 1 al 10 de cada mes, para que usted siga bien conectado y disfrutando de todo lo que ofrece televisión por cable Tepa. Y le comento también, puede usted contratar el Combo 3 para que usted disfrute del servicio básico plus más 3 megas inalámbricos. Y todo esto por 389 pesos y siga usted conectado con televisión por cable Tepa y siga disfrutando de todo el servicio, la calidad y la mejor programación que ofrece televisión por cable Tepa, la televisión de los salteños. Una pregunta que nos hicieron en la mañana, que ¿qué es el virus de Zika? Esto porque ya se detectó el primer caso que fue importado, o sea, una persona que llegó a México con esta enfermedad, y es del mismo mosco que transmite el dengue y el chikungunya, y este virus
es primo hermano, según se dice, del dengue, como una forma de decirlo, con síntomas similares al dengue, aunque salen pequeñas ronchas en el cuerpo y también da conjuntivitis. Vamos a estar informando acerca de este nuevo brote de virus Zika aquí en México. Bueno, primero es un caso que está aquí en México, está apenas dándose a conocer, y la OMS, o lo que es la Organización Mundial de la Salud, dio a conocer ese tipo de acciones y el brote que se dio. Pues hasta ahorita en México es el primer caso que viene importado. No se conoce aún qué estará ocurriendo o qué hará el sector salud, porque no se ha dado un pronunciamiento firme en ese sentido, pero según se da a conocer, si es el mismo mosquito del dengue y el chikungunya, pues son detalles básicos: evitar encharcamientos, limpiar que no haya lugares donde se pueda reproducir el mosquito, y con eso evitar esto. Pero estaremos informando posteriormente acerca de este Zika, esta enfermedad que podría empezar a afectar en México también. Veremos qué ocurre en meses posteriores. Vamos a corte comercial, regresamos con más. Rhino-Langi es un recubrimiento epóxico para proteger la corrosión de lo que se te ocurra. Por lanzamiento, aplicación 2x1 en pickups en los meses de octubre y noviembre. Ofrecemos durabilidad, antiderrapante y resistencia a impactos. Ven y comprueba la calidad y servicio en calle 20 de noviembre 173 en Tepatitlán. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Novacem ofrece innovaciones para ser más rudo y más fuerte. Estabilidad es la capacidad para responder con rendimientos seguros y competitivos año tras año. Novacem, maíces rudos, maíces fuertes. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Llega renovado el mejor programa de deportes de toda la región de Los Altos. Entérate de todos los pormenores del mundo deportivo local y regional. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, con Salvador Gutiérrez, en tu programa Visión Deportiva. Por tu canal 7. Certamen Embajador Internacional del Agave y Tequila 2015. Este próximo sábado 28 de noviembre a partir de las 20 horas. Centro de Convenciones Olimpo, Tepatitlán. Artistas invitados: Dina Buendía, Mariachi Femenil, Nuevo Tecalitlán. ¡Los esperamos! Para ofrecerte más, en TV Cable Tepa seguimos trabajando para llevar hasta tu casa la mejor programación para tu televisión. Ahora el servicio de televisión básico plus cambia. Paga de primero al 10 de cada mes y obtén la tarifa de 219 pesos, con el mejor contenido y servicio para ti. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. Gobierno de Jalisco. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Nos llega un mensaje que nos pregunta que aún no le han enviado una patrulla a la escuela Saúl Rodiles en Las Aguilillas. Dice que está perdiendo la fe en Hugo Bravo. Le comento que le
comenté que iba a investigar acerca de este asunto. Me comenta la seguridad pública que no han podido incrementar la vigilancia en muchos lugares debido a que no tienen patrullas. El principal problema es que no dejaron recursos de la pasada administración, pero están tomando en cuenta delegaciones y también las aguilillas es un punto prioritario que ellos señalan que pronto estarían acudiendo a vigilar más seguido en este lugar. La escuela Sauro Diles, le prometí que iba a investigar acerca de este tema, ya que lo saca a flote. Me dijeron eso, que faltan patrullas, por eso no han enviado a este lugar. Y vamos ahora a presentar información acerca de lo que comenta el delegado de Los Dolores, que habla acerca de proyectos y problemas que tienen en su delegación. Nos encontramos con Guadalupe Camarena, delegado de Los Dolores, que nos hablará de los proyectos que se tienen aquí en esta delegación. Pues para Los Dolores tenemos algunos proyectos. El principal es los arreglos de la calle principal, que es frente a la delegación, hasta el templo. Es lo más importante, la gente me lo está exigiendo y se les va a lograr. ¿Qué solución tendrá para ese arreglo de las calles? Muchos vecinos se quejan ante esta problemática. Que ya supuestamente ya está, digamos, el 100%, porque el señor presidente Cleofas Orozco está al 100% con nosotros. Se está construyendo la cuasiparroquia de Los Dolores. ¿Qué nos puede hablar de esta construcción? ¿Cómo van? Es una gran maravilla porque aquí toda la gente aporta, de aquí, de Tepa, de Arandas, de Capilla, de todo donde quiera aportan. Entonces, se les hace una cordial invitación para que vengan a ver la obra que va, muy bonita. ¿Algo más que quiera agregar de la delegación? Pues nada, que los vamos a apoyar en todo. Yo voy a estar al 100 también para estarlos apoyando en lo que quieren gestionar la gente. Con imágenes de Marín Gómez, para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Bueno, le comento en ese sentido que ojalá sí envíen recursos de San Ignacio Cerro Gordo para apoyar a la delegación de Los Dolores, que ha sido olvidada en varios aspectos, sobre todo en reparación de calles. Ojalá que se pueda hacer algo para evitar cualquier problema a los ciudadanos y que ya se mejore la imagen de este lugar. Vamos a presentar la información acerca de Basurero San Bartolo. Faltan recursos para que pueda mejorarse este lugar. Uno de los temas que tienen retraso desde hace años es mejorar el basurero de San Bartolo, que es una carga heredada que pasa de administración en administración. Con el avance del tiempo los problemas son mayores. Empezó como zona controlada con malla ciclón, que servía para evitar que las bolsas de plástico volaran. Tenían un control al avance del tiempo. La basura fue tapando la malla ciclón hasta quedar en nada, invirtiendo en tapar basura con tierra, pero como ocurre constantemente, dura el impulso algunas semanas, llega a varios meses, pero no siguen las acciones para mejorar el basurero y evitar daños ambientales. Así, la falta de recursos ocasiona que la basura continúe sin cubrirse, porque no puede terminarse. El problema en un día no se puede solucionar, y como tardaron años sin que se diera tratamiento adecuado al basurero. En la actualidad hay maquinaria que está trabajando para cubrir la basura, o cuando menos para acomodar los desperdicios que se arrojan en ese tiradero. Posiblemente durante el año próximo puedan tener un plan para lograr tapar la basura, partiendo de tener dinero suficiente para este fin. De otra manera, los problemas ambientales seguirán como ha sido constante. Lo comento hoy en la mañana, el señor ayuntamiento se lo dio al basurero y se dijo que ya no servía como relleno sanitario, sino como basurero y que debía cambiarse a otro sitio, aunque es un problema grave en este municipio. Y es un problema que se viene arrastrando de varias administraciones, las cuales han hecho muy poco por mejorar este basurero que está causando ya problemas, y ojalá que se pueda invertir un buen recurso para evitar que se continúe causando daños ambientales. Vamos ahora a hablar acerca de cómo se está pidiendo que maestros de México y Estados Unidos participen en el programa de intercambio, sobre todo para aprender inglés. La Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México convocan a las autoridades educativas de México y de Estados Unidos para que presenten candidaturas para participar en el programa de intercambio de maestros México-Estados Unidos 2015. El programa fue creado como una iniciativa de cooperación internacional para reducir la constante demanda de maestros bilingües que requieren los distritos escolares que atienden a niños de origen mexicano residentes en Estados Unidos que no dominan el idioma inglés. Cada año, la Secretaría de Educación Pública y de Relaciones Exteriores de México emiten una convocatoria dirigida a las secretarías e instituciones de educación estatales de México que puedan patrocinar el envío de maestros mexicanos, así como a instituciones educativas de Estados Unidos que requieran de maestros mexicanos durante el verano. Los maestros mexicanos seleccionados viajan a la Unión Americana durante el verano y trabajan con niños mexicanos o de origen mexicano. No siempre todos los estados participan en este programa, por lo que es importante que corrobore
que en su entidad federativa exista una convocatoria vigente. Para ello tendrá que consultar la página de la Secretaría de Educación Pública para ver las bases. Imágenes Fernando Sánchez, CNT Paloma Sainz. Esto fue Cable Noticias Tepa, gracias por su preferencia, hasta pronto.